Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 4 de diciembre y nosotros arrancamos, como todas las semanas, con nuestra tertulia política. Hoy hablaremos sobre esos últimos datos conocidos del paro y también, como no, de la Constitución, que el viernes celebra su día. Además, en el programa de hoy tenemos más contenidos que les avanzamos brevemente, como siempre, en el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos los últimos datos del paro que giran en torno a los datos del paro del mes de noviembre conocidos el martes. En concreto, el paro cae a nivel nacional en noviembre en 2.475 personas y deja 4.808.908 desempleados. Es la primera vez que desciende el paro en noviembre desde 1989. Por el contrario, sube nuestra región. En Seguridad Social, la afiliación ha caído en 66.829 ocupados. También, y con motivo de la cercanía al día de la celebración de la Constitución, el día 6 de diciembre, analizamos con nuestros tertulianos políticos el debate que gira en torno a su modificación que piden sobre todo algunas fuerzas políticas. Y dejamos la política a un lado porque en el programa de hoy también hablamos de cultura cinematográfica, con motivo del estreno en puertollano del cortometraje Estocolmo, acto al que nos trasladamos para charlar de primera mano con sus protagonistas. Pues bien, pues estos son los temas que abordaremos esta noche aquí en directo en Café y Más. Y yo, como siempre, para los que aún no lo sepan, recordarles que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. ¿Y cómo? Pues muy fácil, pueden hacerlo mediante el número de teléfono que aparece en pantalla y también con las redes sociales, escribiéndonos en nuestra página que se llama Café y Más en el muro. Pues ya saben, cualquier tipo de pregunta, comentario, reflexión que crean adecuado. Y dicho esto, pues vamos comenzando. ¿Y qué mejor que presentar a los tertulianos de esta noche? En primer lugar, tenemos a Antonio Arroyo, él es secretario de Administración de CCD. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. También tenemos esta noche a Celia Cámara, ella es coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Hola, Celia. Hola, buenas noches, Cecilia, gracias por la invitación. A mi derecha tenemos a David Marín, él es portavoz del Partido Popular en la Diputación de Ciudad Real. Muy buenas, David. Buenas noches, Cecilia, muchas gracias una vez más por invitarme. Y también contamos esta noche con David Triguero, él es secretario de Acción Electoral en el Partido Socialista en Ciudad Real. Bienvenido, David. Muy buenas noches, Cecilia. Bueno, pues dicho esto, vamos comenzando, ya se lo adelantábamos, los 2.475 parados menos representan una cifra histórica para noviembre. En toda la serie, que comienza en 1984, solo se había registrado hasta ahora un noviembre positivo, el de 1989, cuando se redujo el desempleo en 7.710 personas. Por contra, en noviembre del año pasado, el paro subió en 74.296 personas y la afiliación retrocedió en 205.679 ocupados. Si hablamos de Castilla-La Mancha, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha al término del mes de noviembre se situó en 258.725 personas, lo que supone un aumento de 3.691 respecto al mes anterior. Pues estas son las cifras que nos hemos encontrado y comenzamos ya con esta tertulia y esas primeras valoraciones sobre estos datos conocidos del paro. Empezamos contigo, David. Pues muchas gracias, Cecilia. Pues me voy a ceñir un poco a lo que comentabas tú en tus propias indicaciones a la hora de presentar el asunto. Muy buenas noticias. La verdad es que muy buenas noticias. Hay que dejar dos aspectos claros. Por una parte, los datos que nos comentabas y por otra parte, los datos del mes al que se refiere. Vamos a hablar de unos datos referentes al mes de noviembre, que como todos sabemos es uno de los meses donde las cifras de paros son más preocupantes. Una vez que pasa el verano, se hacen contrataciones, pues nos llega el mes de noviembre, que es un mes difícil para el empleo. Pues gracias a Dios, este año nos encontramos con unas cifras francamente buenas, históricas, como decías. Históricas porque desde el año 96, concretamente, no teníamos datos tan buenos como los que tenemos. Decías que había disminuido el paro en 2.475 personas y que situaba la cifra total de desempleados en 4.808.000 parados. Es decir, eso es histórico. Hace unos meses, hace unos años, teníamos casi 6 millones de parados. Pues con las políticas que están haciendo los gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel provincial, estamos viendo que esas cifras están minorando. Y minorando no al ritmo normal,
estamos viendo que ya es un ritmo bastante constante y bastante bueno a la hora de fijar un desempleo, pues unas cantidades, como digo, pues bastante buenas para lo que es las políticas de empleo. Estamos viendo que en los últimos 12 meses ha caído el paro en casi 100.000 personas, encadenando ya 2 meses de caída interanuales. Eso es bueno. Y eso es lo único que hace es refrendar que las políticas que se están haciendo en materia de empleo pues son las debidas y son las correctas. Y aunque se critique por los otros partidos la política reformista del partido de que está en el gobierno, el partido de Mariano Rajoy, el Partido Popular, estamos viendo que esas políticas están dando frutos, que la reforma laboral está dando fruto, que las reformas en materia de empleo están dando fruto, que las medidas de bonificar a los autónomos está creando, ya lo diré ahora en otras intervenciones, está creando más autónomos, más creación de autónomos. Ese plan empresa, esa empresa empleo, también está generando que haya cada vez menos desempleado y más autónomo. Es decir, que al final lo que estamos viendo es que poquito a poco, las políticas del Partido Popular están teniendo su consecuencia positiva y sobre todo en lo importante para los dirigentes del Partido Popular, que es la creación del empleo, porque es al final lo que nos saca de esta crisis que ya recordaré, no ha metido el Partido Popular, porque cuando el Partido Popular llega al gobierno, Mariano Rajoy llega al gobierno, el nivel de paro es muchísimo más superior al que tenemos en este momento. Por eso, felicitarnos todos, pedir a todos los partidos políticos que corroboren y que hoy no hagan crítica de los datos, porque lo único bueno que tenemos es que el desempleo a nivel nacional está bajando. David, antes de seguir con más valoraciones, me avisan a nuestros compañeros que tenemos una llamada telefónica. Vamos a darle paso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería hablar con el señor Marín. Sí, ¿su nombre, por favor? Gregoria. Buenas noches, Gregoria. Pues cuéntanos, ¿qué quieres saber, Gregoria? Pues quiero saber, decirle al señor Marín que el Partido Popular no es mentiroso, es más que mentiroso, porque tanta gente como ha sacado a trabajar, yo ya tengo, y en una ocasión se lo dije a él, 5 años, 5 personas aquí metidas en la casa, uno de ellos a punto de salir de la casa, ser desahuciado, con 3 hijos, sin ayuda de nadie, y nadie le dice vente a trabajar. Entonces que no diga el señor Marín que el Partido Popular no es mentiroso, porque es mentiroso y mentiroseco. Porque es que se lo digo, que llevo ya 5 años con 5 hijos aquí metidos, sin paro y sin nada. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? ¿Eh? Está haciendo por ellos y por los que está sacando a dedo. Que no me digas bien ahora que es mentira. Que el ayuntamiento está sacando a dedo. Tú y tú. ¿Eh? Cuando tengo un hijo con 3 criaturas que está a punto de ser desahuciado de su casa, porque no tiene para darle a sus hijos de comer. Y tiene que estar comiendo de la familia y pidiendo por los pisos de Ciudad Real. Que no me diga a mí el señor Marín eso, porque desde luego cara a cara algún día me lo va a decir en la diputación. Bueno. Así es que no diga que no. Que esto, el Partido Socialista lo ha dejado el boquete abierto, pero el Partido Popular lo ha hecho todavía mucho más grande de lo que lo teníamos. Porque con el socialista no había tantos desahuciados como está viendo ahora con el Partido Popular. Desde que entraron ellos, está esta España arruinada. Y están todavía arruinándola más. Así es que, y lo que se va a hacer aquí, si todos los parados tuviesen dos dedos de frente, que encima somos buenos, porque son buenos, es echarse a la calle y decir, aquí estamos, o por las buenas o por las malas nos vais a dar trabajo, en vez de traer las empresas de por ahí, como las están trayendo para hacer los trabajos en Ciudad Real, máquinas que viesen en Ciudad Real, máquinas que tenían que pegarle fuego. Y así luego que dijesen que los parados son malos y que los de Ciudad Real son malos. Demasiado buenos son la gente que está parada. Eso es lo que tiene que mirar el Partido Socialista y el Partido Popular, que es el que está gobernando ahora. Así bueno, que dejen a los socialistas, porque sí que lo dejaron mal, pero ellos todavía lo han puesto peor. Vale, Gregoria. No tengo nada más que decirles. Nos ha quedado claro. Muchas gracias, Gregoria, por participar con nosotros esta noche. Buenas noches. A ustedes. No, David. Pues por alusiones muy breve, desconocemos la circunstancia personal de esta señora. No tendríamos ningún inconveniente en un momento dado en que nos dijera cuál es su situación, pero que efectivamente decía una cosa interesante esta señora, que la situación que nos había dejado el Partido Socialista, es decir, que lo estaba comentando.
Yo solo me voy a datos objetivos, y los datos objetivos es lo que he comentado en la primera intervención, a la vista de lo que la propia presentadora Cecilia nos comentaba, la bajada en el último mes, en el mes de noviembre, del paro, un dato totalmente histórico, un dato en un mes complicado, que es lo que tenemos que ver, y que las políticas del Partido Popular están haciendo mella positivamente en la creación de empleo. Nada más es lo que quiero decir en esta primera intervención. Vale, David, bueno, seguimos con las valoraciones, vamos con Celia. ¿Sobre estos datos del paro? Bueno, pues yo creo que inicialmente cualquier dato que suponga disminuir evidentemente el número de personas que lo están pasando realmente mal en este país, pues yo creo que hay que recibirlo favorablemente, eso es inevitable. Posiblemente, y además es lógico, posiblemente tenga razón en alguna ocasión el gobierno cuando dice que se ha tocado fondo, ya son 5 años, y en 6 años desde el 2007 se han perdido en torno a 3 millones de empleos, que se dice pronto. Pero claro, no solo hay que fijarse en este dato concreto y un poco que se dispare la euforia del partido en el gobierno, estamos hablando a nivel nacional, por cuanto se sigue destruyendo empleo, y se sigue destruyendo empleo porque las afiliaciones a la Seguridad Social a nivel nacional han bajado, hay casi 67.000 afiliaciones menos a la Seguridad Social. Hay varios factores que deberían tener también en cuenta al evaluar estos datos, como es el hecho de que ahora mismo el flujo migratorio en España es negativo, es decir, que está saliendo más gente de la que entra. Hay gente también que lleva tanto tiempo en paro, que ha agotado las prestaciones sociales, que ya no tiene ni ánimo para seguir apuntada en las listas del INEM. Es decir, que eso realmente hace que disminuyan foto fija que es la cifra del INEM, en tanto que en cuanto a la encuesta de población activa sí te da una. Cuando decía David lo de los 4.800.000, bueno, eso es las cifras del INEM, pero tenemos también que tener en cuenta, dentro de nada, la encuesta de población activa, que revela casi 6 millones de parados, que es distinto. Entonces, bienvenido en ese sentido, la serie histórica, lo que queramos, pero que tenemos en cuenta que hay un gran porcentaje de ciudadanos, casi 2 millones en este país, que no cobran ninguna prestación. En Castilla-La Mancha concretamente, cerca de la mitad de los 260.000 parados tampoco cobran, como decía esta señora, ninguna prestación, y eso es lo que hay que lamentar y hay que trabajar por ello. Y aquí, de hecho, en Castilla-La Mancha, yo creo que brillan por su ausencia, y los datos lo revelan, cualquier tipo de política de incentivación del empleo, ninguna por ningún sitio. Porque de hecho Castilla-La Mancha es una de las que ha subido la tasa de paro, me parece que es 1,45%, y además, concretamente en la ciudad donde estamos, en la provincia de Ciudad Real, ha aumentado, es una de las 6 provincias de las 52 de este país que ha aumentado bastante considerablemente el paro. Luego, quiero decir que las políticas de estímulo de empleo son nulas en Castilla-La Mancha hoy por hoy, y eso hay que decirlo también. Seguimos, Antonio, ¿qué opinión le merece? Bueno, la verdad es que a mí me ha dejado un poco impactado la intervención de esta señora, porque es verdad que una cosa son las cifras alegres que a veces, con cierta frivolidad, se lanzan al vuelo, y otra cosa es la realidad que está sufriendo la gente de la calle. Y lo que ha dicho Celia es verdad, que los 2.475 menos en la lista del Servicio Público de Empleo ante SINEN, pues tampoco es para echar cohetes, porque a nivel nacional esa cantidad es mínima, máxime cuando puede, y no vengo a llevarle la contraria ni al amigo David, ni a ponerme enfrente del PP, sino a analizar la situación con el máximo realismo, con la mayor objetividad, intentando aportar y colaborar para superar esta situación que tenemos en España, porque bien es verdad que la empezó o la soportó, porque a veces parece que el único objetivo a cargarse es el gobierno de Zapatero, que luego lo hizo fatal, pero no solo es el culpable, de tal manera que esta situación que tenemos, yo creo que entre todos tenemos que buscar las actitudes y posiciones positivas para superarlo. Diciendo esto, digo que efectivamente los 2.475 no es para echar las campanas al vuelo, puesto que se pueden dar circunstancias como eso, gente que se cansa de ir a la oficina de empleo, gente que se ha muerto también, que estaba demandando empleo y se ha muerto, gente que se ha ido del país, gente que aburrida de esta situación se buscan el autoempleo. No deja de ser buscar trabajo, pero bajan en la línea esta del descenso de empleo. Pero es verdad que también está la otra cifra que nos debe también preocupar, no voy a decir escandalizar, porque entraremos en la demagogia de Tumas, sí nos debe preocupar de que efectivamente los afiliados a la Seguridad Social son 66.829 menos. Con lo cual, es para tener en cuenta estas situaciones, y no porque un mes suba o baje el tema a estar lado, ni a echar flores al público, sino que hay que seguir en la constancia y en la perseverancia de, siendo austeros,
Todas las medidas que aquí hemos ido trabajando y hablando de recortar el gasto público, reducir la administración, reducir el gasto de burocracias, como antes decía David, fuera de micrófono, donde a veces los ayuntamientos, diputaciones, juntas y administración hemos despilfarrado con una alegría pues irresponsable. De tal manera que está bien la cifra, mejor que fuese mayor el número de gente que pierde en la lista del INEM, pero vamos a preocuparnos de la gente que no se incorpora a la Seguridad Social. Y no es por tocar un poco la conciencia, pero si nos fijamos en Ciudad Real y Castilla-La Mancha, la verdad es que no es para echar cohetes. Con lo cual, yo entiendo a la mujer, es lamentable que hay casi 5 millones de familias que lo están, familias no, individuos, que lo están pasando muy mal, y cada vez que salga un político a soltar la alegría de que estamos, que bajamos y subimos, pues tiene que decir, pues mire usted, será por su barrio que por mi casa no pasa esa alegría. Y esto sería algo que debería llevarnos a la conciencia de tomar medidas, pero reales y de verdad. David. Pues bueno, yo comprendo que David Marín tire de argumentario y tendrá que defender y dar alguna postura del Partido Popular, y te iré del argumentario que dice el Partido Popular. Pero es un tema muy serio y entonces no nos podemos reír, porque el argumento que ha dado David Marín es de risa. Y digo que es de risa porque con la situación que se está viviendo los ciudadanos, con la situación que vive el país, que vive Castilla-La Mancha, que vive esta provincia, tratar de decir que estamos saliendo, tratar de decir que vamos por el buen camino, que las políticas del Partido Popular están dando efecto, por supuesto que están dando efecto las políticas del Partido Popular. Por eso tenemos los datos de desempleo que tenemos. Yo me acuerdo de aquella campaña del Partido Popular, buscas empleo, vota PP. Y ahora mismo lo que nos estamos encontrando, primero, afiliaciones a la Seguridad Social, 67.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Personas que han agotado todas sus prestaciones. En Castilla-La Mancha casi el 50% de los parados han agotado todas sus prestaciones y están sin ningún tipo de cobertura. Personas que no tienen ningún ingreso familiar, 0 euros. Y esas familias, ¿qué está haciendo de ellas? Están siendo abandonadas a su suerte por el Gobierno de España y por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Vivimos un dato histórico, decía David Marín, por supuesto vivimos una época histórica. Por primera vez en mucho tiempo volvemos a la época de nuestros abuelos. Los jóvenes nos acordamos ahora de lo que nos decían nuestros abuelos cuando tenían que emigrar a Europa para ganarse la vida. Por primera vez en mucho tiempo España ahora tiene más emigrantes que inmigrantes. Por primera vez en mucho tiempo. Eso es lo que está pasando. Y si ya analizamos los datos más internamente, vemos cómo en Castilla-La Mancha sigue destruyendo empleo. Vemos cómo la provincia de Ciudad Real, que esto no había pasado nunca en esta provincia, tiene una tasa de desempleo muy superior a la media y está ahora mismo con 70.000 parados. Nunca había pasado eso en esta provincia. La provincia de Ciudad Real se encuentra entre las dos provincias de España que más empleo destruye. Nunca había pasado eso en esta provincia. Y por el contrario, hay alternativa, por supuesto que la hay. Con la que están pasando los ciudadanos, el único gobierno ahora mismo en esta provincia y en la región que está destinando planes de empleo, planes de ayuda de emergencia social para que las familias puedan comer, eso está siendo la Diputación Provincial. Planes también de apoyo a todo el emprendimiento. En cambio, por el contrario, vemos como el gobierno regional sigue sin apoyar a los ayuntamientos, sigue sin crear ningún tipo de plan de empleo, sin dar ningún tipo de respuesta a los jóvenes, sin dar una respuesta a esas familias que tienen 0 ingresos, y eso es lo que está pasando realmente. Entonces, decir que vamos por el buen camino cuando la realidad, por desgracia, la realidad en nuestros pueblos es que conocemos todos muchísimos casos como el de la señora que ha llamado. Personas sin ningún tipo de recursos, personas que han agotado sus prestaciones y que quieren una salida. Y si ahora mismo el gobierno regional, el gobierno de Cospedal, que ya se lo ha puesto encima de la mesa el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, invierte usted el mismo dinero que invierte la Diputación en planes de empleo para los parados de nuestra provincia. Hágalo. ¿Por qué no lo hace? A lo mejor es porque a Cospedal no le importan tanto esos parados. Le importa más privatizar los servicios de Castilla-La Mancha. Bueno, son muchos asuntos de los que se han hablado estas primeras valoraciones, David. Pues me enfrento a lo que sabía que me iba a enfrentar. Por una parte, a dos partidos o dos representantes de partidos coherentes que analizan unos datos, como puede ser Celia y el señor Arroyo, y, como no, ante un señor
mi compañero en Diputación, David Triguero, que lo único que va es a machacar, a criticar y, como siempre, a seguir su línea de trabajo y su línea de exposición de siempre, que es la de faltar e insultar. Es lo mismo que hace en Diputación Provincial no y lo mismo que hace... Ni he insultado a nadie. Por favor, si puede ser que no se me interrumpa, lo agradecería. Que es lo que hace siempre, efectivamente, interrumpir, decir que si los actos o lo que las manifestaciones que yo estoy diciendo son de risa, en vez de hacer una valoración política crítica. Su teoría y su forma de actuar y su forma de trabajar en política es la que yo veo día a día en la Diputación, que es la de faltar e insultar. ¿Y por qué lo digo? Porque califica mis manifestaciones como de risa. Pues yo lo único que me he limitado a hacer es a narrar y a determinar una serie de datos que vienen hechos de manera imparcial absolutamente y que vienen reflejados y que creo que todos tenemos que tener o que todos tenemos que optar por alegrarnos, como decía el señor Arroyo y como decía la señora Celia. Alegrarnos de algo que pasa bueno. Es lo que hay que hacer, alegrarnos. Pero ojo, el Partido Popular no se va a conformar con esos datos del mes de noviembre. El Partido Popular va a seguir haciendo lo que está haciendo. Trabajar y trabajar por la creación de empleo y porque el desempleo desaparezca en el mayor número posible mes a mes. Eso es la demagogia que no se puede hacer, de criticar absolutamente cualquier tema, cualquier tipo de medida. Y nos dice el señor Triguero, que la alternativa está en los gobiernos del Partido Socialista. Pero si nos han llevado a la ruina, ¿cómo se atreve el señor Triguero a decirnos eso? Si bien decía la propia persona que ha intervenido, decía que los gobiernos del Partido Socialista han sido un desastre. No lo he dicho yo, lo ha dicho esa señora. También ha dicho que fueron un desastre. Y nos dice que la alternativa al empleo, está en la Diputación Provincial. Pues le voy a recordar un dato a este señor que tengo enfrente, que es diputado provincial y que lo sabe como yo. Los fondos que recibe la Diputación Provincial, más de un 90%, provienen del gobierno central, del gobierno de Mariano Rajoy. No se olvide. Pero es que le voy a dar otro dato. El año pasado, el gobierno de la Diputación Provincial se gastaba 16 millones en empleo, de los 113, 114 millones que tenía como presupuesto. Este año, el señor Triguero lo sabe, se ha gastado 8 millones nada más en planes de empleo. Nada más en planes de empleo. Entonces, ¿qué me va a decir usted? ¿Qué lecciones me va a dar usted de empleo? Cospedal cero euros. Pediría que no se me interrumpiera porque yo no he interrumpido en ningún momento al señor Triguero. De todas maneras, su conducta califica una vez más al señor Triguero. El 50%, y lo digo a mis compañeros de tertulia, es lo que la Diputación Provincial de Ciudad Real se ha gastado en empleo respecto al año anterior, respecto al año 2012. Pero no hay que olvidar que ese dinero viene en más de un 90% del gobierno central, que de manera automática, como digo, paga. Pero ¿qué está haciendo el gobierno del Partido Popular? Que lo decía también muy bien el señor Arroyo, tapando los huecos de despilfarro que había tenido el gobierno anterior en materia de empleo. Porque le voy a poner un dato y le voy a dar una sugerencia. Seguramente, si no tuviéramos que estar pagando las cantidades que estamos pagando en materia de empleo del gobierno anterior, probablemente la creación de empleo, el ritmo de creación de empleo, podría ser francamente superior. Pero no lo olvide, por una parte estamos pagando lo que se debía en materia de empleo y por otra parte lo que estamos haciendo es políticas activas de empleo. Porque, ojo, todos sabemos, los que nos dedicamos a estos asuntos, lo que son los planes de empleo y lo que son las políticas, termino Cecilia, y lo que son las políticas activas de empleo, de creación de empleo. No está la solución en los planes de empleo, que todo el mundo va a esos tres meses a solucionarse esos tres meses, no. Hay que hacer políticas de empleo que tengan continuidad en el empleo. Asiente, Celia. ¿Y qué quiere decir eso? Políticas que no sean parches, como los planes de empleo, que están bien. Yo no me voy a poner en contra de los planes de empleo. Están bien, pero son parches. ¿Por qué? Porque damos solución a un desempleado durante tres meses. Y aquí la solución hay que darla durante toda la vida. Es decir, que ese hombre no tenga que acudir a las oficinas de empleo a pedir trabajo. Porque ya lo tenemos a través de las políticas que está haciendo el gobierno de Cospedal. David, que son políticas activas de empleo. Perdona que te interrumpa, sé que tenemos todavía muchas cosas que decir sobre estos datos, esos planes de empleo que comentaba David, pero nos tenemos que ir unos minutos a publicidad. No se vayan, enseguida volvemos.
Tras esta publicidad, seguimos aquí en directo en Café y Más con nuestra tertulia política. Ya saben, antes de la publicidad tenía la palabra David Marín, que añadía esos planes de empleo efectivos, ¿no? Y vamos a dejar que remate David brevemente, pero antes de que siga David, le recuerdo a nuestros espectadores que pueden participar con nosotros. Pueden hacerlo con el número de teléfono que aparece en pantalla y también en nuestra página de Facebook, en el muro, escribiéndonos cualquier tipo de comentario o duda que quieran trasladarnos aquí a esta mesa esta noche en Café y Más. Ahora sí, David. Pues muchas gracias, Cecilia. Como me pedías, remato. Estábamos hablando pues un poco pues que nos barajaba el señor Triguero que la Diputación Provincial era la panacea y era la salvación del empleo en la provincia de Ciudad Real. Pues esto es muy curioso lo que nos dice el señor Triguero. Resulta que la Diputación es la que está salvando el empleo en Ciudad Real, la que está consiguiendo los buenos datos en Ciudad Real. Pues yo le preguntaría, los datos en la nación son buenos, los datos en la región son buenos y desgraciadamente los datos en la provincia de Ciudad Real no son buenos, señor Triguero. Señor Triguero, los datos en la provincia de Ciudad Real no son buenos. La Diputación Provincial, que es la salvadora en materia de empleo, está gobernada por el señor Nemesio Lara, que creo que lo conoce, es del Partido Socialista. Yo le pregunto, ¿serán equivocadas las políticas que está haciendo en materia de empleo el presidente de la Diputación Provincial? ¿Ese es el salvador del empleo en la provincia de Ciudad Real? Explíquemelo usted. Claro que eso lo voy a explicar, y se lo voy a explicar muy bien. Primero, veo falta de poca clase el entrar, atacar constantemente. Cuando yo digo que es de risa, es porque su comentario, decir, en una situación dramática que están viviendo los ciudadanos y no se puede calificar de otra manera, y una de dos, o es que usted no se entera y que usted no tiene los pies en el suelo, o usted trata de engañar. Porque usted ahora mismo, en el descanso, me decía que en su pueblo, que no hay situaciones dramáticas, ni que exista ahora mismo una situación en la que vayan muchísimas familias a solicitar un plan de empleo. Entonces, yo que su pueblo, por circunstancias, lo conozco, pues yo no sé si a lo mejor es que usted pasa poco tiempo en su pueblo, o usted no conoce la realidad de su pueblo. Porque ahora mismo la realidad de los pueblos de esta provincia, y de la región, y de España, es que se viven situaciones dramáticas. Y nosotros nos sentimos orgullosos con nuestro presidente de la Diputación porque apuesta por una rama social. Porque dentro de las diputaciones puede haber ciudadanos ejemplares como Fabra, como el presidente de la Diputación de Castellón, que era un ciudadano ejemplar según el Partido Popular y se dedicaba a hacerse esculturas a sí mismo, a desfalcar dinero público, malversación, en fin, una serie de historias. O puede haber diputaciones que dentro de los tributos del Estado, por supuesto que vienen, el Estado distribuye unos tributos a ayuntamientos, a diputaciones, y bien gestionados con gobiernos socialistas se consigue tener una diputación con déficit cero, lo que es lo mismo, la Diputación de Ciudad Real debe 0 euros, y pese a no tener las competencias en materia de empleo, que no las tiene, que la Diputación está para apoyar a ayuntamientos y especialmente a los ayuntamientos más pequeños, y eso es lo que hace, pero con la situación dramática que viven las familias de nuestra provincia, la Diputación está teniendo una rama social, plan de ayuda de emergencia social, para que coman las familias, planes de empleo para los ayuntamientos, si tan mal les parece, no lo pida su ayuntamiento, voy a terminar, becas de ayuda para comedor. ¿Y qué pasa? Que vivimos una situación que el Partido Popular, Cospedal, ya no le queda ninguna promesa por incumplir. Nos engañaron con el empleo, buscas empleo, vota PP. Nos engañaron con la sanidad, con la educación, con las pensiones. La última va a ser bajarle las pensiones a los pensionistas. Esa es la última. Y ahora no le queda ya ninguna promesa por incumplir. Y ese es el verdadero problema, que está destruyendo todo. Y los datos de Ciudad Real, los datos de Castilla-La Mancha son demoledores por las políticas de Cospedal. Las políticas de Cospedal invierte 0 euros en materia de empleo en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha. Esa es la política de Cospedal frente a la de la Diputación. Antes de que conteste, seguimos porque sí. Celia y Antonio también tienen que hablar. No, Celia. Vamos a ver, retomando el tema que supuestamente era las cifras del paro a nivel nacional en Castilla-La Mancha, vamos a retomarlas porque si no, no, yo creo que despistamos a la gente. Sí, sí. No, yo lo que quería insistir también es en el hecho, comentárselo, porque claro, el defensor de las políticas del Partido Popular, en este caso y del Gobierno, es David Marín. Decirle que también hay que reparar en otro hecho que ya habíamos denunciado nosotros, nuestra formación política, y es el hecho de que un gran porcentaje de este empleo generado es precario y temporal, parcial. Eso se ha denunciado en sucesivos meses, cuando se veía venir que el último trimestre de cada año, evidentemente,
las cifras de paro aumentan, excepcionalmente, como él ha dicho, desde el año 89 no se producía un repunte, aunque sea mínimo, del empleo a nivel nacional, cosa que no se ha traducido en Castilla-La Mancha, pero sí creo recordar que la cifra de contratos indefinidos entre octubre y noviembre de este año está en torno al 7 y pico%, es decir, que de cada 100 contratos, 7 son indefinidos, y dentro de los temporales que hay son precarios y además parciales, es decir, que es un empleo de muy, muy baja calidad, que no va a aportar nada, y claro, con la reforma laboral que elaboró el Partido Popular, rebajando los días de despido, abaratando tantísimo el despido, evidentemente, y con este tipo de contratos que se generan, no vamos a conseguir salir de esta situación crítica y, desgraciadamente, dramática por la que están atravesando muchos ciudadanos. Es importante valorar eso, ¿eh? La fuga de gente, la inmigración de la gente, el contrato precario, para nosotros lo que ha sido un fracaso de la reforma laboral en este sentido que estamos diciendo, eso sí que hay que analizarlo y tenerlo en cuenta para poner soluciones y cambiar el rumbo que se lleva en materia de empleo, sobre todo en Castilla-La Mancha, evidentemente. Es lo que quería comentar. Antonio. Si yo me vais a permitir, aunque solo sea por las canas que peino y los años que os llevo, no mirando solamente en el éxito o no de este debate, sino en la trascendencia de nuestra presencia en los medios, y el mensaje que se transmite a la ciudadanía, que tirarse de los pelos y los trastos a la cabeza no invita a que la gente se sienta cómodo con los políticos, y de ahí de esa desafección. Yo pienso que deberíamos tomar un diálogo pues mesurado, mirar los buenos modales y sobre todo rigor en los datos que se vayan dando. Se puede discrepar en la forma de gobierno, para eso está el arco iris que tiene todos los colores, pero se pueden criticar las conductas con cifras y datos. Con lo cual yo pienso de verdad que deberíamos venir, cuando venimos aquí, con la idea de trasladar a la ciudadanía pues un estado de ánimo positivo y de que es posible entenderse entre los políticos y no estar constantemente a la greña. Yo, por ahondar en el rigor de los datos, decir que cuando entró Rajoy al gobierno había un índice del 21,52% de paro, y hoy estamos en el 26,4%. Eso es mayor número de paro. Dejar ya para la memoria histórica y para los que están escribiendo sus memorias todo el tema de que si el PSOE y el PP, que la culpa la tienen, porque la verdad es que en cada región quien ha gobernado tiene la culpa. Y tenemos la Comunidad Valenciana en la situación que se encuentra, gobernada por el PP, la Comunidad de Extremadura, gobernada por el PSOE, Andalucía, Castilla-La Mancha por el PSOE, Murcia, Madrid por el PP, con lo cual yo pienso que ha sido un pecado capital que han cometido todos los políticos que tienen responsabilidad de gobernar, independientemente del anagrama que llevase en la insignia. Y a Zapatero le pilló, decía de manera improvisada, porque era imprevisible la crisis, pero que esto es una enfermedad general en todo nuestro mundo civilizado, en Europa y en América. Uh-huh. Quiero decir con esto que no nos cebemos en justificar nuestros males y nuestras desgracias en el error de un personaje que, de luego, para mí no ha sido el más acertado, pero que ahora habrá que mirar hacia el futuro buscando medidas para resolver la situación. Y no, yo, como soy siempre positivo, diría y termino. Para mí la Diputación es innecesaria porque el dinero que viene del Gobierno Central y de la Administración Regional podría pasar perfectamente a los municipios basado en parámetros cuantificables. Número de habitantes, necesidades que tiene esa población en ese momento, infraestructuras que tiene que mantener o que hay que construir, de tal manera que quitaríamos un paso intermedio donde esa maquinaria del paso intermedio consume recursos. Cuesta mucho dinero. Quitaríamos las diputaciones. Atajar el fraude, evitando que el gobierno y los políticos medien para los inspectores de Hacienda, que sean los que colocan a dedo, que son los que van después a vigilar todo el fraude, toda la corrupción y toda la evasión de capitales. Devolver lo robado por tos, como dirían los tomilloseros. Tos. Tos. Y al decir tos, son tos. Los unos y los otros. Reducir el gasto de la administración, que lo venimos repitiendo aquí constantemente. Fluidez en el crédito, puesto que ahora mismo el crédito se está llevando el sector público. Y el pequeño empresario, el autónomo, el emprendedor, no puede sacar dinero porque no se lo dan. Y lo puedo decir con fundamento de causa. Y por supuesto, si queremos incrementar el consumo y revitalizar la economía del país, habrá que bajar la carga fiscal, el IVA, el IRPF y fluidez en el crédito, de tal manera que sin ser de ningún color fanático podríamos resolver en parte el problema de España.
Bueno, pues estas han sido las posturas acerca de este tema de nuestros tertulianos políticos, pero como ya sabéis, la actualidad manda, vamos a cambiar de tema. Como ya saben, el día 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, que cumple 35 años, y el debate acerca de su modificación o no está sobre la mesa. A mí me gustaría contar con la valoración de cada uno de nuestros tertulianos esta noche. Comenzamos contigo, Celia, si te parece. Vale, pues mira, ahora que dices, se celebra el 35 aniversario 35 años. De la Constitución. Yo creo que nuestra Carta Magna se ha hecho mayor, se ha hecho muy mayor. La democracia, parece mentira, lleva ya un tiempo de recorrido y hemos visto, estamos presenciando los vicios, los defectos que tiene graves, y tenemos que, como decía Antonio, ser positivos y saber que a partir de ahí, de los errores cometidos, de los vicios que se han producido, empezar a enmendar. Yo considero, desde mi formación política, necesaria la reforma de la Constitución de un cierto calado, es decir, no abordar las dos pequeñísimas y absurdas, una de mucho calado, por cierto, que ha tenido en estos 35 años, que una fue todavía gobernando el Partido Socialista, que fue para la estabilidad presupuestaria, el límite de la estabilidad, el techo de la estabilidad presupuestaria, y otro fue una pequeña, un pequeño matiz dentro de la Constitución. Ahora sí necesita la Constitución española grandes y profundas reformas. A mí me gustaría esbozar alguna de ellas, pero por lo que estamos viendo principalmente ahora, pues por ejemplo, para conseguir una independencia de la justicia necesaria, a gritos, la reciente constitución del Consejo General del Poder Judicial lo demuestra, hay una politización brutal de la justicia en nuestro país y es necesario acometerla, es necesario modificar también la referencia que se hace, que parece muy, desde el punto de vista nuestro, muy novedoso, pero a la vez provoca cierto rechazo, que es el concierto económico vasco y navarro. Hay que eliminar esos privilegios porque va en contra de la igualdad de todos los ciudadanos españoles, en fin. Hay una serie de modificaciones, modificación de la ley electoral, evidentemente, lo que estaba diciendo Antonio, que es la desaparición de las diputaciones y fusión de ayuntamientos voluntaria y progresiva de menos de 5.000 habitantes, en fin, una serie de reformas de gran calado que ya pasados 35 años se comprueba que es evidente que la sociedad ha cambiado, que el mundo ha cambiado y no debemos permanecer inmutables frente a una norma que es la norma básica y fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, pero que necesita evidentemente profundos cambios que se adapten a la situación de la sociedad. David. Pues vamos a discrepar con Celia, así lo hacíamos en el debate del año pasado, que sí. Por estas fechas también creo que coincidíamos ambos dos. Sí. Pues yo creo que al final la Constitución es una norma que fue consensuada en el 78 por todas las fuerzas políticas, pero no solamente por todas las fuerzas políticas, sino también por todos los ciudadanos de España. Es una norma que su propia vigencia, su larga vigencia, está diciendo que está acorde y que está regulando de manera correcta y fiel pues los designios del país. Que necesita pequeños retoques, cualquier cosa, cualquier norma. Yo vengo del mundo del derecho, yo siempre pienso que todo es interpretable y todo se puede de alguna manera modificar, subsanar y retocar. Pero que no cabe duda que la propia vigencia que lleva la Constitución española está haciendo que es válida y que no hay que hacer una reforma como pretende Celia, grande de esta norma, pues no nos cabe duda, no nos cabe duda. Pequeño retoque, Celia necesita todo, pero fue consensuada por todas las fuerzas políticas, fue adverada por cada y uno de los españoles y la larga duración que ya lleva sin esa reforma que planteas, pues viene a señalar pues que al final es una norma que está rigiendo bien los destinos del país. Salíamos de un sitio, de un sistema dictatorial que requería esa unión de todas las fuerzas políticas, no lo olvides, y ahora esa situación, de momento, 35 no años, Celia, llevamos se ha producido. Con ella, 35 años. Yo digo, perdona, con ella. David, perdona. No, David, disculpa. Bueno, yo creo que en primer lugar está claro que la Constitución necesita cambios muy profundos. Primero queremos poner, y creo que hay que poner en valor la Constitución, porque como señalaba Celia, supuso un cambio de un régimen dictatorial, de una dictadura brutal, de una persecución política, a una democracia, una transición, donde desde el diálogo, desde el consenso, pues se llegó a cabo a este pacto. Y esta Constitución ha estado funcionando durante 35 años, pero estamos viendo como en los últimos años pues necesita cambios muy importantes. Al salir de una dictadura militar, está claro que se necesitaba consolidar la democracia, se necesitaban partidos políticos fuertes, se necesitaban dar fuerza a esos partidos políticos, a los sindicatos, en definitiva a todo lo que significara libertad,
democracia y sobre todo esas fuerzas políticas que iban a ser los que iban a representar esta democracia. Pero hoy en día la sociedad ha cambiado, han pasado 35 años, la mayoría de jóvenes no hemos votado esa constitución. Los jóvenes que ahora se marchan a Europa con un billete de ida pero no de vuelta, porque este país no les ofrece ningún futuro, ninguna esperanza, quieren ver una situación de un país distinto. Y yo creo que lo que hace falta en este país es una segunda transición. Una segunda transición donde se llegue a un nuevo acuerdo, como señalaba Antonio, donde todas las fuerzas políticas sientan y digan estos son los problemas que tiene el país. Lo primero que nos tendremos que plantear, igual que si hablamos si la administración hay que reducirla o no, si las diputaciones son necesarias o no, lo primero es la base de todo. ¿Qué sistema queremos? ¿Queremos una república o queremos una monarquía? Eso será lo primero. Posteriormente, ¿qué sistema queremos dentro de la distribución territorial? En mi opinión y en la opinión del PSOE, hace falta un sistema territorial federal, porque prácticamente la autonomía que ya residen dentro de nuestras comunidades autónomas tienen todas y más competencias que muchos estados federales. Eso daría autonomía y, sobre todo, se contemplaría que España es un país plural, diverso, y todos unidos bajo un Estado y bajo esta norma. Y luego hay que regular, sobre todo hace falta una mayor transparencia, una mayor condena de los casos de corrupción. No puede ser que veamos políticos que mienten, políticos imputados, políticos condenados por corrupción y que en este país no pase nada. Eso no se puede concebir. No podemos tolerar que expresidentes del Gobierno, sean del partido que sean, políticos, exministros, sean del partido que sean, ya lo repito alto y claro, acaben en el consejo de administración de una gran empresa o de una eléctrica. Eso no se puede consentir. Eso es una auténtica vergüenza que al final pagan todos los ciudadanos. Hay que apostar de verdad por un sistema de banca en la que el Estado tendrá algo que decir de la banca. No se puede ayudar a la banca, enviar miles de millones a la banca y que esta banca siga en el negocio de los mercados y no fluya el crédito. Todas estas cosas se tienen que regular y para todo esto hace falta un gran pacto político y yo apostaría por una segunda transición que lo garantizara. Antonio. Sí, yo pienso que no es argumento el decir que individuos que no han aprobado la Constitución no se ven obligados por ella, porque en esa cuestión habría que estar todos los años reformando la Constitución. Cuando la Constitución francesa lleva mucho más tiempo, es un dato. O la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual no es un argumento. Es un dato. Peso. Es un dato. Segunda cuestión que yo veo es que no hay ambiente ahora mismo para elaborar un documento que aglutine, consensúe todos los políticos que tenemos en el arco parlamentario. Tercero, que la Constitución habría que hacerla para leerla y cumplirla. Y yo la verdad es que, pues hombre, hoy me he dado un repasejo. Y dices, de verdad que era para que se leyese y se aplicase. En el título octavo, el artículo 138.2, dice: las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Cuando es el caballo de batalla de las autonomías que pretenden los privilegios que decía antes Celia. Si se elabora una nueva constitución o se reforma esta para dejarla en el baúl de los recuerdos y que no valga absolutamente para nada, mejor estar con la que estamos. Pero es verdad que el ambiente no es el más propicio y es cierto que hay una necesidad porque las leyes se hacen y a medida que transcurre el tiempo se ve la necesidad de reformarlas. Y la voluntad la han manifestado tanto Rajoy como Zapatero. Rajoy en algún momento hizo, creo que eran 14 propuestas de modificación de la Constitución, pero es que Zapatero llegó incluso a proponer un consejo de sabios para ver en qué punto se podría reformar la Constitución. Y sin presumir, puesto que yo digo siempre soy maestro de escuela y de pueblo, hay aspectos que se podrían mejorar a simple vista, puesto que independientemente de que los haya los padres de la patria que elaboraron la Constitución, como el Roque y demás, al final quien lo tiene que asumir y cumplir es la ciudadanía, que es la que lo vota. Con eso quiero decir que el derecho que tengo a opinar sobre el tema solamente es en base a como ciudadano votante. Y es verdad que en el título segundo, que habla de la corona, pues a lo mejor habría que verlo, el artículo 53, apartado 3, el título tercero del que habla de las Cortes, pues a lo mejor habría que pensar si es conveniente o no la existencia del Senado o darle otra función. Modificarlo, sencillamente. Adecuarlo a lo que debe ser una Cámara de Representación Territorial. El título sexto, que habla de la independencia de la justicia, que sea real y práctica y que no se nombren los jueces por esa
porcentaje político como sí. se ha hecho, donde Tomás Gómez, el de Madrid, se ha enfadado con su Rubalcaba, y la Esperanza Aguirre se ha enfadado con el ministro de Justicia. Quiero decir que necesidad, pues sí que la puede haber. ¿Que sería conveniente que hubiese acuerdo de todas las fuerzas políticas? Necesario, imprescindible. Y que, porque se reforme la Constitución, no pasa nada. Absolutamente nada. No es la Biblia inmutable. Cecilia, estoy de acuerdo que lo mismo que cuando se hizo, hubo consenso, cuando algún día se modifique, tiene que hacerse con consenso de los partidos políticos y de la ciudadanía de España. Pero sí que nos sorprende nuevamente, y no en un ardiz de atacar a nadie, pero sí que nos sorprende el posicionamiento del señor Triguero una vez más en este tema. Nos sorprendía antes y nos vuelve a sorprender en el siguiente de los temas, en la Constitución. Pues mira. ¿Y cuál es? Pues que prácticamente lo que nos está planteando es una reforma integral de la Constitución. Cuando yo le pregunto a él, joder, hemos tenido momentos donde ha estado gobernando el Partido Socialista y no ha hecho ni una sola enmienda o no hay ninguna sola propuesta a la modificación de la Constitución. No ha ofrecido la posibilidad. Ha estado gobernando durante legislaturas de 8 años y no se ha hecho ninguna. Pero lo que más me sorprende es nuevamente el discurso demagogo que utiliza nuevamente el señor Triguero a la hora de utilizar cualquier tema, y que es la corrupción. Y yo le pregunto, y le digo, señor Triguero, ¿por qué te das por aludido? No, yo no le doy por aludido, pero siempre que utiliza cualquier tema, siempre que hablamos de cualquier tema, saca la corrupción. Yo le puedo sacar corruptos del Partido Socialista, corruptos del Partido Socialista, que fueron los primeros iniciadores en este tema, pero no solamente en la región, sino también en la provincia, compañeros de usted que están imputados, no estamos hablando de corrupción. Vamos a centrarnos, que tenemos poco tiempo, David. Los condenados por corrupción. Estoy hablando yo, Cecilia, una vez más, vamos finalizando. Yo lo que quiero ver es que efectivamente puntualmente estoy a favor de que determinadas cuestiones se podrían modificar dentro de la Constitución. Todo es modificable, todo es subsanable, todo es darle el retoque. Pero, hombre, que no nos argumenten ahora que está gobernando el Partido Popular en España, que hay que modificarla, o que hay que subsanarla, o que hay que hacer una reforma integral por cuestiones de, como le ha llamado, de corrupción. Hay cosas más importantes por lo que habría que reformar, como ha dicho antes Celia, que otros partidos, por ejemplo, desde su manifiesto fundacional, eso es así, desde el año 2007, ese fue uno de los puntos básicos de la creación de Unión Progreso y Democracia, la regeneración democrática vía también modificación de la Constitución. O sea, que es que no es que lo haya hecho otro partido. David, contesta. Que cuando quieras te paso resoluciones de hace muchos años de congresos de juventudes socialistas y ves las apuestas que hacíamos juventudes socialistas. Luego me extrañas por qué te lo tomas tan a pecho cada vez que oyes la palabra corrupción. Yo he dicho que hay que condenar la corrupción, sea de donde sea. Nosotros apostamos porque creemos seriamente la situación que vive el país. Es una situación excepcional. Exacto. Y en aquel momento, cuando se dio el paso de una dictadura a un sistema democrático, se daba una situación excepcional. Y ahora mismo se está viviendo una situación totalmente excepcional. Y hay que cambiar y condeno la corrupción, venga de donde venga. Igual que yo. El sistema financiero que tiene que cambiar. David. Tenemos que cambiar porque esta situación, por supuesto, que no se puede tolerar. Y si a ti te parece bien la situación que están teniendo las familias, eso no lo he dicho yo, lo considero lamentable. Y yo lo digo, transparencia y limpieza, y no se puede tolerar. Seguiremos hablando de estos temas también las próximas semanas, sobre corrupción, que veo que crea muchísimo debate. Solo tengo que decir, tenemos poco tiempo, lo siento, sé que tenéis muchísimas cosas que decir, pero el tiempo manda. Muchísimas gracias por compartir esta noche estos temas de actualidad política. Muchas gracias, Antonio, David de nuevo, y Celia. Gracias. Un placer teneros con nosotros esta noche. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad unos minutos, pero les adelanto, dejamos la política de un lado porque también contamos hoy en el programa, hablaremos de cultura cinematográfica, y lo hacemos con el estreno del cortometraje Estocolmo, que se celebró en Puerto Llano, donde nuestros compañeros se trasladaron y nos han hecho un maravilloso reportaje. Nosotros, ya por mi
parte nos despedimos, espero que les guste y les recuerdo que a las 10:30 nuestro compañero Kiko Fernández realiza una entrevista a Carlos Cotillas y a las 11 pueden seguir informados de toda la actualidad también con Kiko Fernández y Beatriz García. Me despido hasta mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana. Esta mañana, en torno a las 10, en la puerta de mi misma casa. ¿Quién es Marisa? ¿De quién se trata? ¿Cuál es el... Para que yo me aclare. Dice que dos individuos con traje y con caretas bajan de un coche a plena luz del día, golpean y se llevan a su hijo. Y una polla como una olla. Mira, eso es tan guarro que hasta el buscador se avergüenza de buscar una cosa así, ¿sabes? Te enteras. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿El Capitán América? Ya sabía yo que no debía fiarme de ti. Eres un puto mierda. Ya está bien. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se está poniendo el país? Tu madre chillaba cuando se lo dice. ¿Qué quiere la princesita? ¿Soy Marisa Brown? Ah, Brown, como Jackie Brown. No, como las maquinillas de quitarse los pelos. ¡Que te jodan! Si sois unos putos chapuzas, no es mi problema. Si quieres saber quién soy, averígualo tú mismo. Este mediodía se ha producido en La Moraleja el secuestro de una de las hijas de la divina Marisa Brown. No me beses, no me toques. Por el culo no. Esta, está morde que debe amigos al Facebook. No, al Facebook no, al Twenty. Con un poco de suerte, te evitas ir al puto gimnasio todo un puto mes. Me cago en mi puta vida. Y usted, deje de hablarme así, porque así no se habla una mujer como yo. ¡Gol, ya! Yo no te disparo porque... porque al final me iba a doler más a mí que a ti. Buenas noches, Cecilia. Hoy en Café y Más estamos de estreno. Estamos en el auditorio de Pedro Almodóvar y estrenamos cortometraje Estocolmo Síndromes Volumen 1. Vamos a conocer todos los detalles, ya que han venido muchas caras conocidas del cine y la televisión. Y ya se encuentra dentro Samuel Rodríguez. ¿Qué? ¿Con quién te encuentras? Buenas noches, Nani. Buenas noches, Cecilia. Bueno, pues nos encontramos con Sergio Pazos, que es actor, presentador, también fuiste reportero. Sí, sí, sí. Y lo de stripter también. Sí, no, no lo sabías eso. No tenía el dato. Empecé ahí, con este cuerpecito. Cuéntanos, Sergio, ¿cuál es tu papel en el corto? Bueno, mi papel en el corto es intentar que no me echen al primer día que ruedas. Porque si lo haces mal, te dice el Miki y el otro Sergio, que nos han vuelto loco en el rodaje. Porque hay un director, de los dos directores, hay uno mejor que el otro, pero eso no lo pienso para que se fastidie. Y era Sergio, y yo, es por mí, y no, era el otro. Pero, entonces el primer día dice, si lo haces bien, continúas. Entonces el primer día pasamos la prueba y me quedé con el personaje de Robert.
A ver, Robert, ¿qué os explico yo de Robert? Robert es un tío muy atractivo, con ojos azules, un 80... No, ese era otro. No, espera, espera. ¿Qué os cuento yo de Robert? Pues es un tío que se le ha ido un poco la mano en vivir bien durante los años. Trabaja en una inmobiliaria y, bueno, necesita recuperar dinero. ¿Cómo posiblemente? Un secuestro. ¿A quién secuestramos? Tenéis que ver el corto. ¿Y qué tal fue el rodaje? ¿Cómo se dio? Bien, pasamos mucho frío. Sí, pues mira, estamos en octubre, noviembre, estamos en noviembre, diciembre, hace un año exactamente. Normalmente todo lo que son cortos, mediometrajes, amiguetes, es, oye, que quedamos un fin de semana, que no sé qué, no sé qué. Va a haber tiempo para ensayar. Suben, vale. ¿Hay sitio para comer? Sí, vamos a tener calefacción. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Pero al final lo sacamos. Muy buen equipo, que al final es lo bonito. Spam, que son de aquí, de Puerto Llano. Sergio y todo su equipo nos arroparon. Y después compañeros como Jero, Elena, Ángel Martín, La Rodera, que os voy a contar. Pues nada, hemos estado como en casa, con frío, pero como en casa. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver qué tal se da el corto, ¿vale? Bueno, y seguimos. Estamos ahora mismo con Miki Maca y con Sergio González, que son directores y el guionista del corto, ¿no? Eso es, efectivamente. Estamos en el día del estreno, está el auditorio lleno. ¿Estáis nerviosos? ¿Qué tal? Pues, bueno, a diferencia de otro tipo de arte interpretativo, el estreno siempre es un nervio, pero más de ilusión, ¿no? Porque ya llevas mucho tiempo trabajando en el proyecto y lo que tienes ganas es de que la gente lo vea. O sea, ya te da igual todo porque lo has visto mil veces, que no es como un teatro o no es como hacer comedia, ¿no? Que simplemente tienes el nervio, pero porque la gente lo disfrute. Y sobre todo la gente, los actores y nosotros mismos lo vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues, ¿tú estás nervioso, Miki? Yo un poco. Un poco atacado, pero bueno, es normal. La gana de, cuando haces algo así, la gana de decir, va a gustar. Siempre eso no te lo puede quitar nadie, el esperar la reacción del público. A nosotros nos ha encantado. Si no, pues imagínate, claro, si no nos hubiese gustado a nosotros. ¿Y el rodaje qué tal se dio? ¿Cómo fue? Pues el rodaje fue express, o sea, un día y medio para rodar 35 minutos de metraje y la verdad es que te podría decir, hay muchas tomas falsas o hay muchos momentos divertidos. No daba tiempo. O sea, si algo se equivocaba, nos reíamos 5 segundos, en plan, ja, 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 venga, seguimos. O sea, que muy, muy, todo muy express, pero luego lo recuerdas siempre con muchísima alegría y muchísima ilusión. ¿Y cómo conseguisteis engañar a tantas caras famosas, ¿no? Para venir y colaborar con vosotros. Pues la verdad es que uno fuimos tirando la cuerda y uno fue llamando al otro, el otro al otro. Sergio Pazos tenemos la suerte de que es amiguete. Mara Mati, Javi Nieves, tenemos un compañero nuestro de comedia que es guionista suyo, que nos consiguió el contacto. Ángeles Martínez, amiga de Sergio Pazos. Alfredo, el que ha hecho la banda sonora de Barricada, es primo hermano mío. Luego a Elena Furia se la engañamos por Twitter. Elena engañó a Jero, o sea, fue ha sido un todo un poco. Luis La Rodera es compañero nuestro. O sea, que es un poco que al final pedir favores. Bueno, pues el corto se va a estrenar enseguida. Los deseamos mucha suerte y ya veremos qué tal. Muchas gracias, amigo. Vale. Y continuamos con las entrevistas. Vamos a ver dónde está Nani y a quién ha cogido. Hola, Samuel, Cecilia. Ahora estamos con Alfredo Piedrafita. ¿Pero de qué les suena? Les suena su cara, ¿verdad? Es el guitarra de Barricada. ¿Y cómo ha sido tu colaboración en este cortometraje que ha hecho la música? Pues nada, encantado. No había trabajado nunca haciendo música para alguna película, pero es un reto que me gustaba, me encantan los retos y me lo propusieron y lo hice. Leí el guión y pensaba que este tipo de música era lo que le iba y parece ser que les ha gustado a ellos. Bueno, y es el estreno, ¿qué te ha parecido la acogida de aquí de Puerto Llano? Increíble. De Puerto Llano, hombre, estaba claro que se iban a volcar con gente de aquí de la tierra. Lo que decíamos, queremos más iniciativas así, gente joven que se vuelque con el cine, sobre todo Sergio y Miki Maca, Miki Maca es familia tuya. Sí, es primo mío, es Piedrafita como yo, sí. Sí, la verdad es que hace falta más iniciativas de estas, sobre todo hace falta apoyo, siempre necesitan apoyo de, ya no solamente de instituciones, sino del público que venga, que lo vea y que lo comente, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a poder disfrutar de su música en un poquito de tiempo y vamos a conocer a otra compañera tuya. Muy bien, adelante, a vosotros. Y ahora estamos con Sonia Martínez, que es otra actriz que sale en el corto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Un poco, ahora sí. Hay mucha gente que va a ver el corto, seguro que se da bien, ¿a que sí? Sí. Cuéntame, Sonia, ¿cuál es tu papel en el corto? Pues soy la otra hija de Marisa Brown.
¿Y qué es lo que haces? ¿Qué pasa? ¿Si se puede contar sin que se vea el corto? Pues no sé, es como que estoy con ella y hablo de con Luis, creo, sí, Luis, y hablo con, bueno, habla Marisa con Luis y yo soy como la hija, bueno, soy la hija. ¿Y qué tal se dio el rodaje? Bien, me gustó mucho. ¿Fue largo o fue corto? ¿Cómo fue? Para mí muy cortito, aunque fue mucho tiempo, para mí se me pasó muy rápido. ¿Y te lo pasaste bien? Muy bien. Bueno, pues enseguida veremos el corto y mucha suerte. Muchas gracias, Sonia. A ti. Y nos encontramos con Jerónimo Salas, actor. ¿Qué tal, Jerónimo? Muy bien, encantado de estar aquí en Puerto Llano con todos vosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel en este cortometraje? Pues interpreto a Fran, que junto con el personaje que hace Sergio Pazos, somos inmobiliarios, nos afecta tanto la crisis que decidimos cortar por lo sano y secuestrar a una pija rica, que no es otra que Elena Furiase, y a partir de ahí el que quiera saber más que vea la peli. ¿Qué tal fue el rodaje? ¿Cómo se dio? Ah, pues fue muy divertido, muy caótico, pero vamos, como todos los rodajes, muy frenético. Fue hace ya un año, en diciembre, y nada, mucho frío. Recuerdo que pasamos mucho frío, que fueron muchas horas, muy intenso, y que todos acabamos siendo, pues eso, amigos. Los que no éramos amigos de antes, somos amigos de entonces. Todos muy amigos. ¿Qué sensación ha dejado participar en un corto como este? Pues una sensación muy buena, la verdad, porque además es comedia y y durante el rodaje se vivieron momentos muy cómicos y se lo pasó muy bien, nos divertimos muchísimo. Aunque fue muy duro y muy rápido y muy frenético, nos lo pasamos muy bien. Y eso en la comedia es muy necesario porque genera ese clima necesario de pasártelo bien para luego que se transmita en la cámara y hacer pasárselo bien al público. Muchas gracias, Jerónimo. Vamos a ver qué tal se da el corto. Genial, muchas gracias. Bueno, pues ahora nos encontramos con Ángeles Martín, una conocida actriz de cine, televisión y teatro. Bueno, ¿cómo es colaborar en estas cosas para que se vea que el cine engloba todo? Un cortometraje en esta ocasión con gente muy jovencita. Sí, Síndrome de Estocolmo, volumen 1. A lo mejor en el 2 salgo un poquito más. Nunca se sabe, pero han hecho un grandísimo trabajo. Mi personaje es sensacional, estoy muy, muy contenta. Ahora vamos a ver el resultado, porque el resultado se ve con público siempre. Y ya sabéis que en el cine es corta pega, y ahí podemos controlar muy poco los actores. Pero bueno, espero que Marisa Brown dé mucho que hablar. Bueno, ¿y cómo ha sido tu papel? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo es? Bueno, pues es la primera vez que hago una millonaria que le importa más su vida y salir en los papeles del mundo rosa, ¿es, no? Que fíjate lo que te lo tengo hasta que preguntar, que bueno, en el papel cuché, que queda más fino, que bueno, que su propia vida. Ella está muy interesada por dejar incluso su vida e incluso a lo mejor dar un poquito de qué hablar para salir en esos papeles. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con un secuestro, que no puedo contar más allá, a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona y cómo vive este secuestro Marisa Brown. Hay que apoyar al cine y de esta forma con gente conocida, ayudar a gente no tan conocida, está genial. Hay que intentar que haya más subvenciones, que haya más cultura, y en Puerto Llano, por ejemplo, lo mismo, se necesita apoyo. ¿Qué te ha parecido la respuesta? No, a mí, yo estoy impresionada, absolutamente impresionada. Yo estuve trabajando aquí 2 meses, hace 8 años, estuvimos haciendo El Misántropo de Molière, y con Juan Calot, Isidro Rodríguez Gallardo fue nuestro director y productor, y yo ya he vivido la cultura aquí, además de que he vivido la ciudad durante todo este tiempo. Pero creo que en general tenemos que apoyar no solamente a la cultura, sino a el mundo del arte, el mundo que nos hace mejores, más sabios, y que nos hace saber más cosas para poder decidir, que eso es lo interesante de la vida, tener personalidad y decisión propia, y esto te lo ofrece solo y exclusivamente el mundo del arte. El mundo del arte, como el cine, por ejemplo, que debe ser más apoyado, que bueno, que tenemos que intentar quitar ese 21% de IVA, que nos hemos dado cuenta de que no está solucionando absolutamente nada, y bueno, pues vamos a seguir ayudándonos, porque bueno, lo que yo sí que creo como actriz, que ya sabéis que estoy en el teatro desde hace muchísimos años, es como decía Nati Mistral, que con la que hice mi primera función de Antonio Gala, con nosotros no van a poder. Bueno, pues mucha mierda, aunque no sea teatro. Mucha mierda, muchísimas gracias, sí. Hace mucho tiempo que no me veía en la pantalla grande y tengo así unas burbujillas por el estómago, a ver si se me pasan. Muchas gracias, que os guste. Y ahora estamos con Elena Furiase, actriz, que saliste en Internado, por eso te conocemos todos, pero también has hecho muchas obras de teatro y has participado mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que el internado ha sido pues donde me di a conocer más. Ya venía de hacer teatro, un poco quizá menos profesional. Y bueno, pues llevo 3 o 4 películas, no, llevo 5, llevo 5 películas y bueno, pues varios cortos, participaciones en 2 series, 2 obras de teatro y bueno, y ahora a Estocolmo. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel en el corto? Bueno, pues soy una chica que se llama Luna, que es secuestrada y bueno, pues... no puedo desvelar mucho, ¿no? porque es la esencia del corto, pero bueno, básicamente soy la chica a la que secuestran y ahí surgen pues ciertas cosas. ¿Cómo fueron los días de rodaje? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se dio? Los días de rodaje pues fueron bastante divertidos, fueron 2 días en los que la verdad que nos lo pasamos muy bien, yo disfruté muchísimo. Y bueno, pues fue una gran experiencia, ¿no? Porque tanto Suco como a Miki, pues no los conocía, digamos, bueno, ya no los conocía personalmente y no conocía su faceta cinematográfica, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque lo hicieron todo de una manera muy seria, muy divertida, muy cordial. Y bueno, pues a pesar de que pasamos mucho frío y yo me harté de comer hamburguesas frías, ya os daréis cuenta, pues... No sé, me lo pasé muy bien y fue una experiencia muy, muy bonita. Tengo entendido que te engañaron por Twitter para participar. ¿Nos puedes contar cómo pasó eso? Ah, bueno, no me engañaron. Realmente, pues yo estaba viendo, ¿no? que como que había un hashtag, ¿no? Que era Elena Furia se tiene que participar en Síndromes Estocolmo. Entonces yo empecé a preguntar, digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué tengo que participar? ¿Aquí qué pasa? Y ya pues Miki me empezó a seguir, yo le seguí a él y me mandó un privado. Me dijo, bueno, no, nada, que estamos intentando a ver si te gustaría participar. Y dije, bueno, mándame el guión me gustó muchísimo. Y bueno, y encima tenía la oportunidad de trabajar con Jerónimo Salas, que es amigo mío y hemos trabajado juntos en la última película, en Un Dios Prohibido. Y de conocer a Sergio y a Ángeles y bueno, pues dije, sí, vale, quiero. Bueno, ¿y con qué sensación te quedas después de la grabación del corto y de que ahora se va a estrenar? ¿Cómo te sientes? Bueno, ahora mismo estoy alucinando con Puerto Llano porque no me puedo creer que media hora, que es lo que dura el medio, dé para tanto y bueno, estoy muy, muy emocionada, la verdad es que sí. Y bueno, pues ¿con qué me quedo del rodaje? Yo creo que con la gente tan maravillosa que he conocido, con gente que apuesta por el cine, por la televisión y por el arte. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita, ha sido trabajo y además es mi profesión, tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y este corto es muy divertido. Muy bien, muchas gracias, Elena. Nada, a ti, gracias. Niñas, esto sucedió esta mañana en torno a las 10 en la puerta de mi misma casa. ¿Quién es Marisa? ¿De quién se trata? Para que yo me aclare, dice que 2 individuos con traje y con caretas bajan de un coche a plena luz del día, golpean y se llevan a su hijo. Y una polla como una olla. Mira, eso es tan guarro que hasta el buscador se avergüenza de buscar una cosa así, ¿sabes? Te enteras. ¿Tú quién te crees que eres? ¿El Capitán América? Ya sabía yo que no debía fiarme de ti. Eres un puto mierda. Ya está bien. Claro, Marisa. ¿Cómo se está poniendo el país?
Tu madre chillaba cuando se lo dice. ¿Qué quiere la princesita? ¿Soy Marisa Brown? Ah, Brown, como Jackie Brown. No, como las maquinillas de quitarse los pelos. ¡Que te jodan! Si sois unos putos chapuzas, no es mi problema. Si quieres saber quién soy, averígualo tú mismo. Este mediodía se ha producido en La Moraleja el secuestro de una de las hijas de la divina Marisa Brown. No me beses, no me toques. Por el culo, no. Esta... Tan borde que debe amigos al Facebook. No, al Facebook no, al Twenty. Con un poco de suerte, te evitas ir al puto gimnasio todo un puto mes. Me cago en mi puta vida. Y usted, deje de hablarme así, porque así no se habla una mujer como yo. ¡Gol, ya! Yo no te disparo porque al final me iba a doler más a mí que a ti.